¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo preparar un acuaterrario tan sencillo y tan bonito como este que estamos viendo ahora mismo. Como podéis ver, es una tortuguera convencional de una medida de unos 60 por 40, creo que tiene. Es una tortuguera de las medianas, ni es la más grande ni es la más pequeña. Y le hemos adaptado un filtro gasero y un poquito de inclinación, llegando a una zona seca. He hecho todo con una piedrecita. Bueno, vamos a seguir con el vídeo y os enseño cómo lo he ido haciendo y me decís luego en los comentarios qué os parece. Bueno, como podéis ver, por aquí os dejo también un poquito de spoiler de los siguientes vídeos que serán montando diferentes sistemas de acuaterrario, diferentes hábitats para nuestras tortugas. Pero bueno, eso lo iremos viendo más adelante. Para este acuaterrario lo que necesitaremos son unas esponjas grandes, que ya tengo yo cortadas a la medida, una bomba que mueva agua y un tubito que encaje en la bomba. Vamos colocando las diferentes esponjas. Ya os digo, esto ya lo tenía yo precortado antes de ponerlo. Fijaros en el cuadradito que tiene la esponja hecho. Ahí es donde vamos a colocar la bomba y ahí le vamos a conectar ya directamente el tubo para no tener que moverlo más. Después de dejar colocada ya la bomba en su sitio, en la parte más baja del acuario, vamos a ir colocando la siguiente esponja. En este caso va a tener dos plataformas de esponja. Una es más grande y la otra más pequeña. Esto nos va a dar diferentes alturas. En este caso nos va a dar tres escalones contando con la parte más baja del acuaterrario. Cuando preparemos un nuevo hábitat para nuestras tortugas, en este caso son tortugas pequeñas, son las pavo real que vimos en la publicación, que ya os haré un vídeo más específico de sus cuidados y características, pero bueno, en lo básico para prácticamente cualquier tortuga de agua, necesitamos que tenga una superficie de agua donde tenga una cantidad de agua suficiente para poder nadar a gusto y una plataforma o una zona seca donde pueda secarse completamente y aprovechar los rayos de luz que le proporcionaremos con una bombilla o directamente la luz solar. Necesitan una zona de agua para poder nadar a gusto y una zona seca donde poder secarse completamente y asolearse. Como estáis viendo, el sistema base de nuestro acuaterrario es muy sencillo. Simplemente encajamos las dos esponjas, colocamos el tubito que salga por fuera, el cable de la bomba también tiene que salir por fuera, y en este caso, como estamos en agosto y la temperatura es muy buena, no le voy a colocar termocalentador. En la habitación que están se mantiene una temperatura de unos 25-26 grados. En este caso, para este tipo de tortugas, la temperatura es perfecta. Si la temperatura fuese más baja, también tendríamos que colocar un termocalentador para mantenerles una temperatura estable. Como podéis ver, ya está todo colocado, simplemente ahora vamos a girar la tortuguera y la vamos a dejar en su posición definitiva. A partir de aquí ya tendríamos una tortuguera totalmente útil, o sea, simplemente con tener las esponjas nos servirán de filtro y nos podrían servir también de zona seca, pero en este caso voy a llevarlo un pasito más allá y vamos a decorarlo. Vamos a hacer que nuestro acuaterrario, aparte de ser práctico y ser útil, también sea decorativo y también sea bonito. Aparte, al colocarle la grava que le voy a colocar, a las tortugas también le viene muy bien porque le gusta mucho enterrarse, le gusta escarbar y en definitiva están mejor. Con un acuario bien decorado, ellas están más a gusto. Para conseguir un efecto de inclinación tipo salida de la playa hacia la zona seca, vamos a colocar unas piedras un poquito más grandes, en este caso es roca dragón específica de acuario, pero vamos, prácticamente cualquier piedra que no nos altere los parámetros del agua nos serviría. Esto ya cada uno a su gusto. La vamos a colocar a base de barrera para que la grava no se nos caiga de un escalón a otro y se vea la esponja. De esta forma conseguiremos que queden los escalones definidos, pero tipo rampa, y no se vea prácticamente nada la esponja. De esta forma va a quedar bastante más bonito que si se viese directamente la esponja o si echáramos la grava encima de la esponja y en la caída, con el movimiento de las tortugas o la simple corriente de agua, se movería y se acabaría viendo la esponja. Como podéis ver, lo siguiente que vamos a hacer es ir haciendo una capa de la grava que hemos elegido para la decoración de este acuario. En este caso es una grava porosa que también sirve como grava nutritiva para las plantas. Seguramente les coloque algunas plantas para las tortugas porque esta especie le viene muy bien y de hecho sería bueno que comiesen alguna planta natural, entonces seguramente le coloque alguna. En ese caso esta tierra también me viene muy bien para eso. En cuanto a la grava que utilizar en nuestro acuaterrario, tenéis que tener mucha precaución de que la grava no sea demasiado pequeña y las tortugas no se la coman. En mi caso no me preocupa porque las tortugas son muy muy pequeñas y a la hora de la comida voy a estar yo controlándolas y no creo que tenga ese problema. Prácticamente nunca he tenido ese problema
y aún así, simplemente con un poquito de observación, lo vemos rápido. Y sería simplemente cambiar este tipo de grava por una grava más grande que no entrara en la boca de nuestras tortugas. Como podéis ver, esto ya simplemente es ir acomodando, ir añadiendo la grava, ir colocando las piedras en su sitio y ya va dando otro aspecto. Ya vamos tapando la esponja y ya vamos creando un hábitat completamente diferente. Sigue siendo igual de funcional que solo las esponjas, pero aparte de eso ya es bonito, ya es un acuaterrario decorado. Seguimos colocando otra fila de piedras en la parte de arriba para que no nos pase lo que os comentaba antes, que se vea la esponja. En este caso lo volvemos a tapar y ya tenemos ahora sí una superficie inclinada que nos da un efecto de 3 escalones, pero nos lo da en rampa para que las tortugas tengan un acceso muy fácil a la zona seca. Toda la parte de atrás es la zona seca, el tubito que estáis viendo es el que sale de la bomba, que es el que nos va a devolver el agua, y mediante toda esta grava y todo el material filtrante, que en este caso son las esponjas, tenemos un circuito cerrado de agua que nos va a mantener el acuario prácticamente siempre limpio. Y bueno, con todo esto hecho ya solo nos queda llenar el acuario. Como estáis viendo, lo vamos llenando poquito a poco, vamos metiendo el agua despacito y hasta la altura que la superficie del agua quede más o menos donde la zona seca, para que las tortugas tengan un acceso fácil a la zona de asoleo o la zona donde no tengan agua. Ya os digo, la clave es hacer una forma de rampa para que tengan un acceso muy fácil y que el agua tengan suficiente cantidad de agua para poder nadar a gusto. Y con todo esto preparado, una vez que terminamos de llenar el acuario, ya tendríamos el acuaterrario preparado para nuestras tortugas. Ahora simplemente quedaría colocar unas piedrecitas más en la parte del tubo y cortar el tubo para que el agua nos caiga en forma de cascada, o en mi caso lo voy a colocar un poquito más hacia adelante para que me caiga el agua en la zona un poco más profunda y hacer un movimiento de agua un poquito más largo, que sea el circuito un poquito más largo en vez de hacer la cascada. Pero bueno, esto ya es decoración de cada uno. El siguiente paso sería conectar la bomba. Vemos que empieza a moverse el agua. En este caso, con este tipo de arena, al tener nutrientes, se queda el agua un poquito turbia, o sea, deberíamos esperar un poquito. Fijaros que se ve un poquito turbia, hay que esperar un poquito antes de meter las tortugas, pero bueno, en mi caso es algo que no les afecta. Así es que ya tenemos todo el circuito hecho. Fijaros, por aquí se ve la esponja por donde va pasando todo el agua, se va limpiando y vuelve otra vez al acuario. O sea que ya tendríamos nuestro acuaterrario preparado para nuestros pequeños inquilinos. En este caso, pues vamos a tener de momento en este acuaterrario 6 tortuguitas pavo real, que son las que os enseñé el otro día en la publicación, que son las nuevas integrantes del canal. Llevaba mucho tiempo queriendo tener este tipo de tortugas y por fin han llegado a España. Después de un montón de tiempo sin encontrarlas, por fin he podido conseguir tortugas pavo real, que son las que todos los que sois de México conocéis muy bien, pero aquí en España es muy complicado conseguirlas. Y en este caso yo ya me he quedado con 6 y las veremos crecer en el canal. Esperemos que vaya todo bien, iremos viendo su desarrollo, su evolución y sus cuidados, y todo lo que yo pueda deciros sobre esta especie lo vamos a ir viendo todo en el canal. Bueno, ya que estamos, aprovecho este momento que estáis viendo de grabar una cámara sobre el teléfono para deciros que me sigáis en Instagram, porque es donde voy poniendo más fotos más seguidas de las tortuguitas pequeñas. Es un poco más rápido, ¿vale? Para lo que hago día a día, pues voy subiendo bastantes stories de mis animales. Lo que no puedo subir en YouTube, porque a lo mejor son vídeos muy cortos o no tengo el momento para editarlo, o simplemente no me deja grabar el teléfono por falta de memoria, pues lo voy poniendo en Instagram. Y la verdad es que, no sé, si os gusta ver mis bichitos, pues seguir y voy teniendo más movimiento. Y bueno, bicheros, para este vídeo ya poco más que deciros. Simplemente quiero recordaros que voy a dejar en la descripción de este vídeo un enlace a un vídeo de mi amigo Fernando Garca, que también, como muchos ya le conoceréis, tiene un canal de tortugas, también tiene tortugas pavo real y tiene muchos vídeos enseñando las suyas, explicando los cuidados, y bueno, su canal está dedicado exclusivamente a tortugas. Así es que espero que paséis a saludarle, le dejéis un saludo de mi parte y os suscribáis a su canal si todavía no estáis suscritos. Así que nada, bicheros, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que me dejéis en el cajón de comentarios todas vuestras preguntas, todas vuestras dudas, sugerencias de siguientes vídeos, y os suscribáis si no estáis suscritos, claro. Un abrazo, bicheros, nos vemos en el próximo vídeo.